Yasmín Torres es el nombre con el que fue identificada la mujer que fuera trasladada al Hospital Regional número 66 del Instituto Mexicano del Seguro Social cuando fuera acribillada junto con otras personas en los Villares Big Ball, ubicado en el cruce de la Santiago Troncoso y Ramón Rayón. La otra mujer asesinada no ha sido identificada, tenía entre unos 20 a 25 años de edad, mientras que las personas lesionadas, otras dos mujeres y tres hombres, se dijo que están fuera de peligro. Se sospecha que el objetivo era una persona que estaba con un grupo de personas y al parecer la mesera fue una víctima circunstancial, lo que mantiene en investigación la autoridad, sin descartar la niña que se sigue de un ataque hace meses del mismo lugar, presumiblemente porque vendían drogas en dicho establecimiento.